¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto video del módulo 7. Continuamos con la integración de Strat 2 con la plataforma estándar de Java Enterprise Edition de Oracle. Continuamos con EJB3 y JPA2. Por lo tanto, ya tenemos acá un proyecto más robusto que integra la parte de persistencia. Veamos, analicemos el ejemplo. El POM XML acá tiene un par de dependencias más. El CDI plugin se mantiene. También se mantiene CDI API y también EJB. Pero agregamos JPA. Importante agregar EJPA en este proyecto, ya que vamos a utilizar persistencia, y justamente lo vamos a hacer con el proveedor Ethernet, es decir, vamos a trabajar con la especificación JPA, pero la implementación la hace Ethernet. Y también tenemos que incluir la dependencia de Ethernet Entity Manager, que es muy parecido al session, al objeto session de Ethernet. Lo siguiente es revisar la configuración de persistencia. Entonces, dentro de los recursos en meta-inf, acá tenemos el XML persistence.xml, que es la configuración de persistencia. Acá se crean las unidades de persistencia. Acá tenemos una unidad que básicamente es muy parecido a lo que hacíamos con Spring, con el Beans Session Factory. Acá el Persistence Unit es muy similar. Acá se configura todo lo relacionado a la persistencia, incluyendo el data source. Por ejemplo, acá tenemos el data source. Estamos usando un data source que viene por defecto configurado dentro del servidor de aplicaciones Wilfly. Ya viene configurado para la base de datos H2. Entonces acá vamos a utilizar el dialecto. Acá Ethernet dialect H2 dialect, una base de datos en memoria. Funciona también muy parecido a MySQL, ¿ya? Pero es solamente para desarrollo. Ya, y las configuraciones son bastante parecidas a las que teníamos antes con Spring. Por ejemplo, acá tenemos la configuración de Ethernet HVM to DDL, es decir, mapping to esquema de base de datos, a través de la clase Entity y de los mapeos y atributos se va a generar la estructura de las tablas. Entonces va a crear, cada vez que se inicie la aplicación o se publique en el servidor, y la va a eliminar cada vez que se baje el servicio del servidor. Bien, también tenemos Show SQL para mostrar las consultas. Acá el proveedor es bien importante, ya que vamos a usar Ethernet Persistence como proveedor, y justamente es la dependencia que estamos incluyendo acá. Luego tenemos la clase producto DAO implementada con JPA, y sería nuestro EJB, un EJB stateless, es decir, sin estado, con la anotación persistence context, que es una anotación del API de persistencia de Java, es para inyectar el Entity Manager. Entonces, el Entity Manager, muy similar al Session de Ethernet, es para realizar consultas y operaciones de JPA a través de método createQuery from producto, muy parecido.
y con el método getResultList obtenemos el listado de producto. El buscar por ID usamos find en vez de get. Pasamos el tipo de la clase entity, el ID, y con el método find. Guardar usamos merge. Merge. Entonces, este método internamente, si es un objeto que existe en la base de datos, va a realizar un update. Pero si es un objeto que no existe, va a realizar un insert. Todo depende del ID. Y luego tenemos el eliminar a través del método remove. Acá vamos a buscar el producto por ID y lo eliminamos. Si se fijan, es muy similar al trabajar con Hibernate, con el objeto session o bien con Hibernate Template. Muy similar. Quizá cambian un poco el nombre de método. Find en vez de get. Merge en vez de save or update. Remove en vez de delete. Acá create query es igual, pero con Hibernate nativo es list. Acá es get result list. Y acá se inyecta con persistent context. Y es un EJB sin estado, stateless. Y por supuesto que la interfaz es local, que contiene el contrato de implementación. Luego, en la clase controladora, producto action, se inyecta con EJB. Y luego el uso es transparente del DAO a través de la interfaz. Bien, vamos a ejecutar el ejemplo. Un clic derecho, Run As, Clean. Clic derecho, Run As, Maven Install. Clic derecho, Maven Update Project. Luego publicamos en Wilfly. Seleccionamos Wilfly y finalizar. Acá levanta el servidor de aplicaciones. Va a crear las tablas. Si se fijan acá en la consola, crea la tabla producto. Y lanza un pequeño error porque dice que la tabla ya existe. Era porque lo había ejecutado antes. Y por acá tenemos también el EJB producto DAO implementado con JP. Y acá tenemos el ejemplo en el navegador. Así que si nos vamos a catálogo, acá aparece el listado de productos implementado con EJB. Entonces, por ejemplo, podemos editar el producto. Por poner un ejemplo. Editar. Podemos eliminar. Podemos crear. Bien. Y para finalizar, acá donde se inyecta el Entity Manager. Acá tenemos el contexto de persistencia, la notación, persistence context. Acá podemos indicar mediante el atributo unit name o nombre de la unidad de persistencia. El nombre que se le asigna acá, en el Persistence Unit, acá.
por ejemplo, TRAD2, CDI4, EJB3, JPA, UNIT. Acá. Bien, ahora eso sería en el caso de tener más de una unidad de persistencia, porque en un proyecto podríamos tener varias o diferentes conexiones con JPA, diferentes unidades de persistencia, incluso con diferentes motores de base de datos. Pero si hay uno solo, como en el ejemplo, se puede omitir. Se puede omitir y va a tomar el que viene en el persistence.xml. Pero si tenemos más de uno, a través de ese atributo podemos especificar bien cuál es el Entity Manager de la unidad de persistencia que queremos utilizar. Bien, quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan, lo revisamos en el foro. Les habló el profesor Andrés. Hasta la próxima.